Ahora sí, gente, ¿qué tal? Hola Link, ¿qué tal? Hola Felipe, ¿qué tal? Bienvenidos, bro. Hola Cross, ¿qué tal? Y esa skin. Pues ahí una skin patrocinada por Creative. Bueno, patrocinada, sí, hay que ser sincero. Patrocinada por Creative. Unos cuantos diamantes, pero nada, todo sencillo. Llevo esperando 15 minutos del stream. Con tal que no hayas dicho un día entero. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Primero con una partida normalita. Una partida normal, simplecita. Entonces, Tavo, han pasado siglos, han pasado como 3 días que no hago directo aproximadamente. Todo sencillo, sí, es una skin muy sencilla, nada lujosa, como pueden ver, nada lujosa la skin, así que nada más. Pues el día de hoy hubo actualización en Creative, ya la mayoría sabe lo que hubo. Se unió lo que sería la temática por Pascuas, está aquí, el Happy Easter. Comenzaron las misiones para recopilar huevitos y las recompensas por los huevitos. Así que, pues, no está tan que digamos, preferiría uno de 30 días, sería muy épico, por el tema de que es muy escaso conseguir esto, pero hay unos que tienen mucha suerte. Entonces, primero, metieron la temática de Pascuas, ¿ok? Lo segundo, metieron lo que sería la tienda. Entonces ya algunos ya han visto, es solamente recopilación. Han metido tanto el traje del conejo de Pascua, también el traje de la coneja de Pascua, cada uno 500 diamantes y algunos accesorios como la canasta de huevo de Pascua, el tocado de Dino, el tocado de tigre, la cabeza de caballo infernal, también el accesorio de la cola de conejo, que eso sí lo compro en unos días. Eso sí lo compré en unos días para el traje del C de Nova de mujer, ¿ok? Yo lo haré por una de las máscaras, dice. Tenemos también el Moai, emblema chileno, el Moai. También tenemos el arco de cinta. Eso con respecto a lo que sería, pues. Oh, muchas gracias por ese loot que está apareciendo en pantallas, compis. Muchas gracias por ese loot, lo voy a poner por aquí. Muchas gracias, Felipe, bro. Se les agradece un montón. Y pues solamente esto, luego las actualizaciones con respecto a armas, aumentaron lo que sería el delay para el cambio de slot de arma, por ejemplo del 1 al 2, del 2 al 3, redujeron también por ahí un poco lo que sería el cambio o el delay o el pico turbo o el picado rápido, entonces hay muy pocas cosas que han agregado el día de hoy. La misma capacidad de la actualización de 20 megabytes lo dice todo. Solamente se agregaron algunos detalles que venían ya arreglando hace tiempo. Un saludo para ti, Dani. Hola, Lenin, ¿qué tal? Moai que fue tapado por el loot. Sí, el Moai que fue tapado por el loot. Aquí lo vemos. Quiero tener el Moai. Sí, ese es el emblema chileno. Entonces, vamos a darle todo. Me dejaron en visto. Uno más para la colección, dice. ¿Qué pasó, Felipe, bro? Sombrero 100% chileno, exactamente. Vamos a crear una salita de una vez. Tenemos a muchos compañeros de Novas que están haciendo. Tenemos a Joya, tenemos a Sebas, tenemos a FHamster, tenemos a Luigi, tenemos a Pico por Streamcraft, tenemos a otros que están en Twitch. Entonces, hay muchos compañeros de Nova que están en directo ahora mismo. Pues solamente voy a tratar de poder disfrutar de nosotros. A ver, vamos a crear unas alitas a tope. A tope, a tope con esto de la salita. Costo por 0.2, un material. Acá estaba el material. Yo dije, ¿qué pasó aquí? La tormenta. Vamos a ponerle para 20 personas. 20 personas y lo iniciamos a 12. Ok, 20 personas y esto le damos. Tabo sala de PvP de subs. Más adelante, que haya un poco menos de gente, o dependiendo cuánto hay, algún moderador por ahí me va actualizando, ¿ok? Mañana no hay clases, dice, mañana no hay clases por Semana Santa, entonces no se preocupen, nosotros vamos a unirnos aquí. Hola Gio, ¿qué tal, bro? Bienvenido, yo quiero el corazón de ella. Ah, caray, visto, dice Lenin, ¿cómo te voy a dejar en visto, bro? Acéptame. Ok, yo quiero el Moai para matar a alguien con lanzallamas y luego bailar. Y si prende la PC, pues préndela, bro, ya que Colombia tiene. Mira, tú en Colombia has tenido una semana de vacaciones. Una semana de vacaciones, bro. Colombia está celebrando la Semana Santa del día lunes. De domingo a domingo. Desde el domingo de Rambos, creo. 7 espectadores, ok. No se preocupen por los espectadores, ok. No se preocupen. Hay que tratar de disfrutar nosotros. Si se vayan uniendo a las personas hacia la sala. Yo no hago spam de mi directo porque no le veo. Pero sí me gusta apoyar aquí a la gente.
Que ellos se vayan uniendo nada más. Hola Flash, ¿qué tal? Hola Kim, ¿qué tal? Quiero el Moai porque es bien tryhard, dice, aunque no lo crean. Alguien me lleva a Colombia, que sean dos. La anterior falté. Verdad, la semana anterior también faltaste. 4 días al cole. Más esta semana de vacaciones, casi 11 días. Casi 11 días. Exacto. Vamos a esperar que se llene. Vamos a esperar que se llene. Y poder jugar un ratito aquí. 1 hora y media aproximadamente. Hasta las 10 de la noche. 10 y 20 de la noche, más o menos. ¿Ok? Hola Kevin, ¿qué tal? Mi mod dice aquí en Tavo, ¿me das el pase? Yo tenía esperanza de que el día de hoy, la actualización 18 de abril, iban a poner como un comando más o menos así. Por ejemplo, mi lista de amigos, le daba clic y si salía aquí regalar diamantes, automáticamente le daba clic y regalaba diamantes. Pero no pusieron eso. Entonces, me imagino que en el transcurso de la semana no van a dar información a los CD Nova de cómo poder elegir a estos tres afortunados para poder regalar diamantes. No lo sabemos, ¿ok? No lo sabemos. Tawadame es mod. Si ya tienes mod, bro. Tengo un huevo de color morado. Yo tengo uno verde. Yo tengo un huevo de color verde. Mira, por aquí están mis huevitos. Tengo un verde, un azul. Fue morado no tengo. 6 verdes, 3 azules y 0 morados. Ese traje está cool. El traje de hacker me costó alrededor de 500 diamantes aproximadamente. Hola Jerechu, ¿qué tal? Quiero ser el primer afortunado. Vamos a ver, ojalá que se nos dé la oportunidad de regalar diamantitos a ustedes, ojalá. Ya que se nos prometió los CD Nova, entonces hay que ver nada más. Hay muchos CD Novas que tienen mayor cantidad de suscriptores, mayor recompensas también. Pueden participar en ellos, tanto de Pico, tanto de, por ejemplo, de Luigi, también de quién más. Tenemos de Yoga, tenemos de Rip Spot Smith. Tenemos una infinidad, tenemos muchos. Muchos creadores de contenido que pueden dar esa opción de regalar diamantes. Entonces pueden pasarse por ahí por sus directos, estar atentos y nada. Vale, vamos a darle. El traje de la coneja, el traje de la coneja me lo compro la otra semana. El traje de la coneja me lo compro la otra semana. Sí o sí, bro. O sea, está elegante. O lo regalo. Si es posible, lo regalo. Pero está elegante, bro. Yo tengo dos huevos verdes, espera que eso suena mal. Mejor de estar en esta manera, dice. Suena raro. Hola, Tiago. ¿Qué tal, bro? Vamos a darle. Tavo, dame dueño. El mío es negro. De Mamo Flash. Traje a la coneja es épico. Aparte que ya te viene con el accesorio de la colita. Entonces, ¿para qué gastar ahí diamantes? Otros diamantes extras, ¿no? Tavo, cuando puedes regalar diamantes, ¿me regalas para comprar una skin? Claro que sí, claro que sí. Let's go, let's go. Faltarían tres personas nada más. ¿Cuáles son las reglas? No, o sea, partida normal, bro. Partida normal. Arma libre, lugar libre. Fotones, lanzallamas, lo que ustedes deseen. Lo que ustedes deseen, excepto no macros. Let's go. Let's go, bro. Vamos a darle. Vamos a ver qué tal nos va. Ojalá que nos vaya bien, ya que en el directo de J, pues ha estado yendo bien la PC. Ojalá que aquí se pueda. Vamos a ver los componentes cómo van de una manera. A ver. 20, 40, 50, 10. Ok. 20, 40, 50, 10. No vio mis regalos. Luego lo veo, Dani. Venga, crack. Nos vemos mañana. Me paseas. Solamente pasé a saludar, dice King. Ok, King, un saludo para ti también, bro. Muchas gracias por el apoyo que le das al canal de Paul y también a mi canal. Se te agradece mucho. ¿Te enteraste que sacaron los macros? No los sacaron, sino que le aumentaron el delay o le dieron un modo lento al cambio de arma. Entonces, lo que el macros hacía era el cambio rápido. Lo único que podrían hacer. Seguir usando macros, pero van a tener esa dificultad. Y lo que el Creative quiere es que con macros o sin macros se sienta ese delay que le han agregado al cambio de armas. Entonces que por ahí ya la gente ha dejado de usar el macros, pero otros no. Pero sigue todavía la. Sigue el. ¿Cómo sería la? ¿Cómo se le dice esto? Ya me olvidé. La controversia. Todavía sigue la controversia si por ahí hay macros o no. Pero vamos a esperar. 3 FPS. Chaval, 0 FPS. Esto se peta. Pero sigue funcionando la doble pump con dos escopetas. El picado rápido de Luigi también sigue funcionando. Pero ya no es tan factible como que digamos. Ya no es tan factible. Macros como los de Sky. Lo peor de todo que Skynet dice: yo sí tengo macros. Ya por ahí seguro.
Ya seguro por ahí lo reportan, Skynet. Uf, me está yendo súper mal esto, ¿eh? Súper mal, chaval. Vamos a darle en bajo todo esto. Es raro. Es raro que pueda jugar a 200 FPS y aquí no pueda jugar. Así que vamos a darle un rato. Revil. Pues Dead está haciendo también directos ahora. Digo, ha subido un videito de Creative. ¿Me dejas o qué, Pex? Ok, no me dejaba saltar. Lo macro suena como mi usuario macro. Dice, Tao, te mandé huevos por Discord. Ok, Blech, ok, luego lo rizo. ¿Qué? Tao, el único que defiende es Skynet. Tao, el único que defiende el Skynet. El Skynet usa macros y lo admite. Sí, Skynet lo peor de todo que lo admite. Dice, yo uso macros para farmeo. Pero tanto para farmeo y tanto para armas, pues se prohibieran y se sancionan. Ya por ahí me imagino que debe haber algún tipo de sanción para Skynet. Pero sería una lástima, bro. Ahora borré Creative porque se me petaba el PC, dice. ¿Viste el video de Creative de Dead? Sí, lo vi, lo vi. Del modo Bumblebee. Tavo, ¿vas a salas? Sí, voy a hacer salas, Aragón. Voy a estar haciendo salas. Le hablé a Rus y me dejó en visto. ¿Really? No he conversado con Rus desde la tarde. Ya no se puede hacer el picado rápido, ¿vieron, muchachos? No se puede hacer. Único, la otra manera es el seleccionar y cancelar, creo. Que por ahí me dijeron. Voy super lag. Hola Manu, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal, qué tal? ¿Será porque eso, por eso me dieron el ban? No lo sé. Uno más para la colección, dice. Uf, chaval, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? Lo peor de todo que voy lag. Lo peor de todo que voy lag. ¿Harás salas? Sí, bro, voy a estar haciendo salitas. Así que, don't worry. Quédate aquí conmigo y pues le seguimos dando caña. Tururu, chururu. No, me dio el escopetazo antes. Y lo peor de todo, que se traba la PC. Eso es lo peor de todo, que se traba la PC. Tavo, si me quedo contigo, ¿me cuidas? Claro. Gracias, bro. Love you. De nada, Jota, de nada, bro. Si estoy para apoyarte, pues aquí estoy para apoyarte. Vamos a ver, ¿qué es lo que está consumiendo Ran en esta oportunidad? Vale, cerramos la música. A ver, si baja la música, perfecto. A ver, Creative, por favor, no me trates mal. Vamos a ver. Luego por aquí, pues nada. Sigue tratándome mal el Creative. Y también con el OBS. Pues se van a escuchar la voz así nada más. Goofy. Goofy está por aquí. No, Goofy yo creo que se fue aquí en YouTube. Vale, a ver si lo esfuerzo. Un momento. Ah, no puedo, ¿verdad? No puedo en esta oportunidad. Ni tu PC te quiere, dice ya. Hola Stitch, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? No, ya no quiere. No quiere que haga directos, más que todo. Y creo que voy a optar por esa opción. Directos ya no. Y pues las horas de directo lo voy a usar para grabar más que todo. Y subirlo así, simple. Una edición simple, una intro y nada más. Pero eso es lo que no me gusta. De que sea simple y de que tenga que grabar varias veces. La memoria va súper cargada y no sé por qué. Ese es el tema. No estoy grabando, solamente estoy transmitiendo. Pero, ¿qué puedo hacer? Tenemos a Jairo en pantallas, compis. Bueno, ya me tocó hacer más configuraciones. Yo trato de hacer configuraciones y listo. Porque moví mis 30 FPS. Yo lo juego. Con los que he jugado, son conscientes de que lo juego a 120, 210 FPS. Sin directo. Cuando entro en directo es el problema. Que baja a 30. Y cuando se peta hasta 10. Entonces. Ese es el tema. Ese es el tema, ese es el tema. No hay problema. Pues aquí la voz así normal. Comentario constante para que no se puedan aburrir. Tenemos a Jairo contra Gref. Uf. Trata de hacer el cambio de arma rápidamente. No le sale. Falla. Muy buena, Jairo. Muy buen deleteo con la Uzi, bro. Muy buen deleteo. Vamos a bajarle un poco el volumen a mi micro. Creo que se escucha bien. Ok, creo que ahí se puede escuchar bien. Esto del disparo lo vamos a poner un poco más. Usa la resolución que se pone en las propiedades del acceso directo. Como así. No, yo lo puedo. Mi juego lo tengo en 720. Y reducido. Hola Jordi, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido, bienvenido.
Un franco, mira, pues. Mira, pues. Ese franco es súper épico, ¿eh? Súper épico. Joker matando a Alex. Vamos a ver más personitas por aquí. Ya quedan muy pocas. Quedan 9 nada más. Tenemos a Bubbloy. Tenemos a Drix. Tenemos a Might Bill. Tenemos a Danny. Vamos a ver a Joker. ¿Cuándo el Tavo hará un directo con buena calidad? No lo sabemos. No lo sabemos. El Dead. Mira pues. El Dead tiene carisma, ¿eh? Tiene carisma. Eso es lo que me gusta de sus directos. O cuando transmite. Porque tiene carisma, ¿eh? Muy buena, muy buena. Mucho pro por ahí. Tavo, hice lo de la resolución y me va igual. Qué sad, Jordi. ¿En serio? No, no. O sea, yo lo he probado. Va bien. Fuera de directo, claro. Fuera de directo va bien. Pero cuando entro en directo, vuelve a ser lo mismo. Link he subido 3, dice. Ah, caray. Caray, mira pues. ¿Qué resolución? Yo uso la de 1720. O sea, 640 por 480. Con una resolución de pantalla de 1280 por 720. Donde pues no se ve tan mal, no se ve tan bien tampoco. Josué Díaz, ¿qué tal? Como es mi youtuber favorito, mejor que Pico Wall GG. No, Pico Wall no tiene comparación, muchachos. Pico Wall ya se hizo. Jairo matando a Cross. Pico Wall ya es como un icono en YouTube de Creative. Sube contenido diario, tanto videos, transmite todos los días. Pues excelente por Pico, excelente. Tiene ya una buena cantidad de suscriptores, 4.2 creo más o menos. Pero cada uno tiene su público, cada uno creo que también maneja otro tipo de, bueno, en personalidades somos distintos, pero andamos también por ahí. Entonces, vamos bien, vamos bien. Hace unos días jugué con Link en una sala de Pico, Link lo mató, Link lo mató a Pico. A mí me mató su compañero, pero juega como yo, pero cuando se pone serio, uff, chaval, juega como lo que es, o sea, como un top player latinoamericano. Entonces, juega bien, Pico, juega bien. Pero yo todavía estoy muy, muy bajito a comparación de esas personitas, de esos jugadores. Mira, pues, hola Tavo, ¿cómo estás? Hola Johan, ¿qué tal, bro? Me voy a comprar una GTX 297, es barata, pero buena. ¿Unas 295? ¿En serio? Ok. ¿Cómo que no? Vyjantex y Lobo. Conozco a Vyjantex. Me he pasado por uno de sus. Me he pasado por su canal, porque directo no me he pasado. No sé si hace tampoco. Al Lobo sí me he pasado por sus directos. Creo que Vyjantex es muy sencillo, creo. No sé, pero vamos a ver. Le di un rico headshot así para comerse una bandeja de plata, dice. Hola Pablo, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal, qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido, Pablo. Vamos a ver a otra personita para que no le hagan focus a Jairo. Vamos a ver a Dani. Uf, ha tocado. Ahora el arma que me está gustando más es la BSS, muchachos. La BSS y la PSG. El AWP lo estoy dejando como que de lado. Pero no he perdido mi toque con la AWP. No he perdido mi toque. En la tarde andaba jugando un ratito y pues me hice un snipazo con la AWP. Muy buena, fue en el aire, excelente. Luego con el revólver, 358 metros, una partida con Dani, excelente. 358 metros con revólver, quedé flipando. Me sigue doliendo el nipazo, dice Josué. Uf, tremendo nipazo que te dieron, bro. Lo peor de todo, que iba 2 kills el compi y tú ibas 12. Imagínate, bro. Al Lobo me lo encontré un día cuando jugaba en móvil. Muchas gracias a la personita que me comenzó a seguir por Twitch. Muchas gracias, Pablo 78912. Se te agradece mucho, bro. Jairo contra Dani. Usando el nuevo artilugio. Vamos a ver. Le construye rápidamente. Dani también usando la construcción personalizada avanzada. Le toma altura. Dani también haciendo cambio de dirección. Comienza a construir, vuelta, construcción personalizada, la 90, sentido contrario, invertido, vamos a ver. Tavo, dame mod en Twitch, ya tienes mod, compi. Ok, eso ya lo leí. Vamos a ver por aquí. ¿Cuántas personitas están viéndonos en esta oportunidad? Más o menos para poder ajustar mi voz también al tipo de espectadores. ¿Puedo jugar, Tavo? Claro que sí, voy a seguir haciendo salas personalizadas por una hora.
Por 40 minutos. Por 40. No, Dani. Se mamó, Dani. Voy a estar haciendo salas personalizadas por 40 minutos, muchachos. 40 minutos de salas personalizadas. Así a topes, a topes, a topes. Tienes dos procesadores, dice. O algo así, pero tienes dos cosas. Que un juego. Que en juego se aprovecha de esas dos cosas y el mejor rendimiento. Cuando ahí corre con eso a 60 FPS. Oh, no me corre a mí el Fortnite. Ni a pesar de que hubo un aumento de RAM, no. 16 personas, 14 personas, ok, excelente. 14 personas, excelente. Son como 150 vistas por 2 horas o 1 hora y media, entonces no hay problema. Hola Panda, ¿qué tal? Buenas, Tavo, ¿qué cuentas, bro? Aquí jugando un ratito, Panda. También veo tus directos que lo haces muy noche, bro. Haces como plan de 11 de la noche, 10, no, 11 y media, 11 de la noche. Y aquí, y allá en México creo que todavía es temprano, plan de 10 o 8, creo, dependiendo. Pero por aquí ya es súper tarde. Jugamos salitas. Jueguen salitas, muchachos. Todos los que están aquí pueden entrar a las salitas. En la otra le voy a crear. Y ganó Jairo. Tremendo es mi paso que le dio Jairo. Tremendo es mi paso que le dio Jairo, compis. Chaval, qué buena, ¿eh? Excelente. Sí, Dani, la malograste ahí. Muchas gracias por los regalos, compis. Muchas gracias, Dani, por los tazones de hierro. GG, se me fue la conexión, ya volvió. Así rápidamente. A ver esto, que no se vaya. Soy rebot, tío. Muy buena, Jairo, bro. Muy buena, muy buena. Vamos a probar el nuevo modo nuevamente. Me ha gustado. Quiero probarlo, pero como hay 14 personas, vamos a limitarla a esa cantidad. Para poder meternos 7 para un lado, 7 para el otro. Y poder seguir disfrutando. Vamos a ver. Tenemos a Joker. Joker también está haciendo. Tenemos a Mau Mark, que también está ahorita en Nimo. Pensaba que estaba en Twitch, pero está en Nimo. Tiago, haz minijuegos, dice. Minijuegos, hice muy pocas kills. Dice Felipe, deja de jugar, creo que vas acertado. Mi amigo se va a ir a. Se va a ir a pelear. ¿Qué? Hice 8 kills, dice. Si me fuera bien, el juego sería de fue, dice. Tau Squad. Vamos a ver, un momento. Tenemos nuevo modo. Tenemos el modo por equipos, que ya lo hemos visto, que es como 50x50. Hola Falcon, ¿qué tal? Volví al Creative. Ira, pues. Vamos a hacer una velocidad por 2. Un suerte de cofre por 3, un costo por 0,2. Vamos a poner una frecuencia de entrega sería alta. Vamos a ponerle solamente. ¿Cuántas personas? 14 estamos, ¿verdad? 14 personas. Equipamiento personalizado para recopilar. Ok, vamos a ver. Te envié loot. Ahí está apareciendo un loot en pantalla en ese momento. Un momento. Vamos a quitar. A ver. Vamos a leer ese loot primero. ¿Te acuerdas de mí? Creo que sí, Falcon. Hola, crack. Me gustan tus videos, crack. Muchas gracias, Pablo, por ese loot. Dejen los likes. Muchas gracias, bro, por ese comentario. Vamos a ver. Vamos a sacar la DTR. Vamos a sacar la 92F y la P357. Vamos a dejar la Uzi. Vamos a dejar esto. A ver, mijo. Esto, esto. La AK-47. Vamos a ver estos dos. La MGL, el RPGL, esto y el esto. Esto sigue bugueado, así que esto es por demás, pero hay que hacerle promoción al Creative con sus alitas de esto, de este tipo. No sabía que habían añadido esas opciones de las alas. Aparentemente, aparentemente, Konix. Ahora lo vas a entender, ¿vale? Ahora lo vas a entender. Vamos a ver por aquí. Vamos a ponerle en vivo. OSM, así a secas, equipo de 4, creo que es equipo de 4 nada más. Emparejar automáticamente. Vamos a darle. No, men, déjala. Igual lo vas a poder coger, Jairo. Solamente, igual lo vas a poder coger. Ok, la malogré. La malogré, la malogré. La malogré, no es el nuevo modo. La malogré. La malogré. La malogré. Ya la vi que la malogré. Si dejas. Sí, un arma. Igual, se vuelve a cargar. Es por el tema de que está mal editado. O sea, está bugueado todavía. Así que vamos a ver. La he malogrado, muchachos. Mira el Tavo como. La malogré. El Tavo está loco el día de hoy. Muchas gracias, muchachos, por los regalos. Oh, verdad, verdad. Tengo que corregir esto, muchachos. Un momento. ¿Cómo estás, Jere? Vamos a poner esto. Era este. El día de hoy, que estamos 18. Vale, let's go. La 1 es el mejor suficil. Sí, o sea, está muy buena. El día de ayer me olvidé de corregir. ¿Cómo será? ¿Qué será?
Y ok, a ver qué pasó por aquí. Mira, pues soy Cross. ¿Será que es? Yo soy mejor suerte, digo. Vale, vamos a darle. Que se una una personita más, vamos a ver qué se puede hacer. Y si no, ya le damos. Pero lo he malogrado, ¿eh? Lo he malogrado completamente. No es el nuevo modo. No es el nuevo modo, es una partida normal en squad. Son cuatro, va a quedar dos libres. O dos. Sí, van a quedar dos sin pareja, más que todo. ¿Cómo pones el corazón? Ah, no, sí se puede. Mira, pues, sí se puede, sí se puede. Excelente, yo no sabía esto. Oh. Excelente. ¿Cómo pones el corazón? Es Alt 3. Es el Alt 3. Mira, tenemos a Link y tenemos a Britprak. Exacto. No sé ni con quién me tocó, dice Felipe. No lo sé, compis. Pero ando todo loquillo aquí, ¿eh? Pensé que no se podía, pero ya vimos que sí se pudo. Así que, don't worry, boys. Ok, mal nivel de inglés. Muy, muy forzado mi inglés. 7 contra 6, tenemos que llegar a 80 puntos, así de fácil. En mi equipo hay 6, dice, lol, ¿qué? ¿Cómo que tu equipo hay 6, bro? Hola, noobs, ¿qué tal? Mira, pues, Dani en el podio. Tavo, mi amigo, va a ir a... Tavo, mi amigo, se va a ir a pelear. Lol, ¿por qué se va a ir a pelear, bro? En Semana Santa uno no pelea con nadie, uno se amista de todo. Let's go, boys. Me tocó con el band, con el bando que no conozco a nadie, dice. Ah, caray, mira pues. Muchachos, yo creo que vamos un poquito, ¿eh? Oye, Tavo, yo comencé en Creative en el server de Mets y ahí me decían hacker. Ah, caray, ah, caray. Let's go, boys. Como dice Rip, no, Road Speed es. Speed Smith, creo que es. Vamos a Viñedo ya de una vez. Como el Tavo marcando en otro lugar cuando no es su zona. ¿Somos el Team Rojo o Team Azul? Ya ni recuerdo qué Team somos. Team Rojo, creo. No, Team Azul. Esto está sad, dice Fabricio. Mira, pues. Así que Jairo, tú eres de Med. Yo te conocí aquí en Estados Unidos cuando. En las salas de Yar. Te conocí aquí en Estados Unidos en las salas de Yar. No sabía que jugabas en Met. Bueno, sí me lo dijiste, pero no sabía que. O sea, esa historia de que te decían hacker y todo eso. Estos memes. Let's go, let's go, let's go. Looten, muchachos, rápidamente. Recuerden que las armas que he quitado igual van a seguir saliendo aquí, así que atentos, ¿eh? Igual van a seguir saliendo. Vamos a ver, he quitado no sé qué otras armas, pero igual van a seguir saliendo. Por ahora ha salido una arma que, pues sí está. La AK-47. Una escopeta. Pues no, mira, la P229. Creo que esa la muteé o no. Ni me acuerdo cuál vete. Pero, ahí está. Pero era así como de broma. Ah, ok. Jugaba con Santax y yo jugaba muy bien. Lul, jugaste con Santax. Enhorabuena, bro. Enhorabuena. Algún día me toparé con Santax o con Vyhantex. Algún día, algún día. Ya me topé con Pico. Ya me faltaría solamente con Shadow también. Con Shadow Clash también ya me topé. Entonces, ¿quién faltaría? Faltarían Santax, nada más y Vyhantex. O alguien más. Falta con Pyrox también. O Pyrox. Así que muy poco, muy poco. Oh, un cofre. Let's go, boys. Vamos por ese cofre. Se me ha pegado eso. Se me ha pegado esa frase de Speedroad Smith. Yo me topé con Vyhantex y me arrasó. Ah, caray. Oh, otra AK-47. ¿Se están respetando las armas? Es que ya ni recuerdo, ¿eh? Que ya ni recuerdo si se están respetando las armas. O sea, están saliendo las armas que no vete. Vamos a ver, ojalá que sea así. La zona. Bro, la zona está brutal. Lol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 . No me había acordado de la zona. No me había acordado de la zona. Alguien tiene. Ok, vamos con Link, vamos con Link. Let's go, let's go, let's go. Vamos con Link, vamos con Link. Este compi también tiene. Sí, también tiene, pero me construye. Estaba así jugando con Shadow y nos mató. Sí he jugado con el Shadow Clash. Pero yo en ese tiempo no era nadie, o sea, solamente era un jugador nada más que todo. No vuelvas a poner esa zona así, bro. Sí, me pasé, me pasé. Mira. Ando todo un loco, ¿eh? Ando todo un loquillo. Hola José Tops, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. No llegué. Uf, chaval. Let's go.
Let's go, bro. Let's go. Link tiene a tope, ¿eh? Link tiene a tope. Todos vamos a morir. Así que... Let's go, let's go, let's go, let's go. Andas loco, Tao. Ando emocionado más que todo. Vamos a ver. Dani, ¿me puedes actualizar cuántas personas? José. Bro, estuve ocupado por el cole. Me imagino, Tops. Me imagino, bro. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Primero los estudios, luego ya la diversión. Jire murió por la tormenta. La tormenta haciendo sus kills, muchachos. Let's go, Tao, perdón por no estar activo, no te preocupes. Hola, Kotori, mira, pues la señorita o el señorito Kotori. Presente, reviví luego de mucho. Reviviste, pero si es el domingo, Kotori. Vuélvete a perder 2 días y revives el domingo. 13 personas, 12 personas, ok, se te agradece mucho. Se les agradece mucho por el apoyo. Let's go, boys, a la zona, a la zona. No, Dani también murió. Madre mía, Willy. Lo peor de todo, que puedes resucitar, pero creo que ya salen en zona. Así que no sé. Creo que me dejo 13 por 2, 26. Ala, no soy de... Sí, lo entiendo, Kotori. Solamente lo digo así. Creo que... Mejor dejo que... me dejo morir, ¿eh? ¿Te dieron salas personalizadas? Sí, me dieron salas hace 36 días aproximadamente. Ahora sí. Let's go. Vamos por el ataque. Por el bucaque. 1-1. Ok, 1-1. Esto aquí sí se va a poner, ¿eh? Esto aquí sí va a estar muy, 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 muy cheto. Ya comenzaron a darse. Ya comenzaron a darse. Revivo cuando es necesario para la trama. Ok. Ala, ala. Tao, ¿por qué construyes así, mijo? Tao, ¿haces deporte? Hacía deporte. Ahora solamente, pues, en casa más que todo, solamente mi rutina de ejercicios. Dios mío. Ok, ahora no, me bajo. Tavo, ¿tú sabes qué significa la opción de exhibición en las armas legendarias? Pues es para que te lo pongas en el lobby. Es para que te lo pongas en el lobby. Mi mamá, pico ahí. No, Kotori. Tavo pro player rusheando. Exacto. Let's go, bro. Mejor me quedo aquí, no, en la parte baja. Mejor me quedo aquí en la parte baja, ¿eh? 100% seguro en la parte baja. Así que ustedes tranquilos. Yo nervioso. Oh, perfecto. Hola, compi. No, que no te di. En serio, Ruili. Ruili, que no te di. No, y se va todavía. Hola, Felipe. ¿Qué tal, crack? Tavo, ¿y el Pug móvil? El Pug móvil. Ah, yo te prometí jugar el Pug, pero en PC, más no el móvil. Uy, uy, uy. ¿En serio? ¿Willy? Se fue. No, porque te vas a ver. No, ¿por qué se van? Lootea. Ah, verdad, tengo que lootear. Madre mía, Willy. Así no vale, ¿cómo que así no vale, bro? Dime, ¿cómo que así no vale? Cuéntame. Cuéntame tu vida. Ok, listo. Oh, tenemos pelea por aquí. Oh, por ahí hay más loot. Perfecto. Por aquí, gente. Ok. Que tengo 8 FPS. Yo tengo 19. Mira, pues, tiene dinero para la skin. Esto es skin patrocinada por Creative Destruction. Así que... Tararara. Tarara. ¿Es la versión normal o la de Steam? La normalita. La normalita, bro. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Jairo, bro. No, Jairo, no, no. Así no se juega, Jairo. Así no se juega, Jairo, bro. No vamos a llegar a 80, ¿eh?
No vamos a llegar a 80 en este plan. Lo peor que lo vamos a tirar media hora de directo en esa salita. Si no, nos matamos rápidamente, así a secas. Pum, pum, pum. Pim, pum, pam. Let's go. Así que hay que rushear rápidamente y matarnos también. Aquí tengo un compi. What? Maurel. LOL. Tremendo noscope que me dio Maurel. Tremendo noscope que me dio Maurel, eh. Chaval, no puedo jugar con tanto lag. Me imagino. Me imagino. Yo no sé cómo debe estar yendo el directo, pero la PC anda como que moliendo hielo. Ya me entendieron, algunos andan como moliendo hielo. Vamos a ver a Maurel, ¿qué tiene Maurel por aquí? No, Maurel, ¿te da tan bueno Maurel? ¿O tiene algo, bro? Vamos a ver otra vez. Soy terco, vamos a ver. El directo va chévere, dice. Ok. Maurel tiene algo, creo. Maurel tiene algo, creo. Tan preciso para darle el noscope entero, o sea, de cabeza, así, pim, pom, pam. Vamos a ver. Vamos a ver, compañero, hijo mío. Otro noscope, bro. No, eso es raro, rarísimo. O no sé. Bueno, ¿qué puede ser, compis? A la madre. Chan, 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 chan. Ole, pum. No, Lin también lleva hacks, ¿eh? Practicará mucho. Puede ser, puede ser. No digo que no, pero puede ser. Tavo, me han baneado la cuenta. ¿Pero por qué? ¿Alguna razón? ¿Algo en específico? ¿Qué es lo que llevas? 14 personas, 14 likes. Excelente. Muchas gracias, Fabricio, bro. Lul. Este Tavo. Ay, mi voz. Se me apaga, se me apaga. Otra vez cerré el creative. Meca. El Tavo construyendo lo loco. No sé por qué. Don't worry. No sé por qué. Un cofrecito por ahí. ¿El sniper es tanto o tanto sí? ¿Dónde están los compis? ¿Dónde se fueron? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, eh? ¿Son salas o qué pex? Sí, son salas, este Kotori. Son salitas. No mames, güey. ¿Están en lo alto? ¿Really? ¿Really? ¿Están en lo alto? A ver. No, pues sí, si están en lo alto, pues ya, ya valí. Epa. Ey, amigo. What? 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 ¿Qué? A ver, ey, calmado. Por aquí alguien me venía deleteando y viene uno, ¿eh? Viene uno. Viene uno por aquí. Lo siento, nuevamente. Lo siento, alguien viene por aquí, ¿eh? ¿Dónde está, compañero? Aquí viene. Está arriba. ¿Está arriba? Acá está. Dos. No, que era mío, Dani. No entiendo por qué me banearon. Dice, Tavo, luego haz otra igual, porfa. Otra igual que vamos a jugarla en normal, o sea, en partido normal, porque me está dando un lag que ustedes ni se creen. Así que vamos a darle otra, pero en modo normal, o sea, partida normal. Eso dibuja una sonrisa en mi rostro, dice. Gente aquí atrás. Lo peor de todo es que hay mucha sal. Digo, hay mucha. ¡Lol! Maurel se murió. Bueno, F por Maurel. F por Maurel. Vamos a despejarnos de esta zona. Hay mucha gente por aquí. Con lag no se puede. Sí, con lag no se puede, por eso. Con lag no se puede. Pero hay que aprovechar eso. Yo te cuido, Tavo, dice. Ah, caray, gracias, Dani. Se te agradece un montón. A ver, se cae. No, no llegó hasta arriba, bro.
Una lástima. Una lástima muy grande que no se caiga esto. Ok, tenemos gente por aquí. Hackstavo.exe.p. Tavo.exe. Ok, hay gente por aquí. Dirán, Tavo, ¿cómo construyes de esa manera, eh? ¿Cómo construyes de esa manera? Ni yo lo sé, compi. Ni yo lo sé. Oh, hay gente aquí. What? Aquí. Oh, Maurel, me la debías, bro. ¿Dónde? No, Loli, Grief. 4 minutos aún con este lag. Parece que sí, porque no vamos a llegar a la meta de 80 puntos, así que... Vamos a ver, un error de poner tanto material. Pero así también me quedo como 25 minutos más de directo. Estaba matando a Maurel con trampitas. Easy. Oh, cofre. Excelente. It's amazing, bro. Ok, por aquí. Es que mira, bro, todo eso es lo que han hecho. Imagínate. Y empiezan... ¿Really? ¿Y empiezan? ¿Dónde? ¿Brushan? Muy buena, Dani, matando a Jairo. O a Jairo. Epa, chaval. Atrás. Felipe. Véngase, Felipe. No, Felipe. Se murió. Pobre la PC, va a cargar todo lo construido. Dices, las armas sí vetaron de tu partida, creo. Creo que sí se vetaron, porque solamente sale la escopeta y esto. Yo creo que sí, así que es un excelente modo, pero un poco aburrido, mucho. Arma única. Carga. Tiene Franco, eh. LOL, le dio Maurel. Maurel es muy bueno con el Franco, eh. Maurel es muy bueno con el Franco, así que atentos. No, me deletió. Muy bueno es Maurel, eh. Me dio 3 Noscop hace rato. Muy bueno. Tavo, eres hacker por la ropa. Sí, exactamente, soy hacker. Siento que tiene algo, dice. ¿Será? No sé, pero... A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a seguir viéndolo. Vamos a seguir viéndolo, muchachos. Tranquilo, chaval. Mañana escondite. Vale, Jota, mañana escondite. Encima me había comprado a hacer salas y justo me venían dados. Si puedes hablar con alguien para que me venen, porfa. Ok. LOL. Estoy que muero a tope. Debo ir como 12 kills. O sea, 12 bajas en contra. Y 3 de fouls nada más. Elías, te banearon por macrero. Aquí ya algunos se conocen más que todo. Entonces, algunos se conocen. Oh. Llorada para mí. Let's go, babies. Tavo, ¿te acuerdas que cuando intentamos hacer escondites y la gente no respetaba? Sí. LOL, ey. Un poco de respeto, ¿no? Uf, qué bueno. Hola, Juan Pablo Gaitán Gutiérrez CD. Oliwis, atentamente, tacos. ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? Con esos 8 FPS no se puede hacer nada, absolutamente. Tavo, te estoy viendo en un directo de calidad a 144 para que no me se ponga lag.
Okay, let's go. Nadie llega a los 80. Todavía nos quedan 20 minutos entonces hasta que termine esto. Oh, hay gente, let's go, hay gente. We are the champ. Okay, hey, ¿por qué mataron a mi compi? No, Maurel, Maurel es mío. Maurel es mío, Maurel es mío. Pon. Pon. LOL, mucha gente. LOL, Maurel, ¿cómo ataca, bro? Intento entrar a jugar y estoy baneado, dice. Me resigné a intentar hacer algo con estos FPS. Sí, ya luego jugamos un modo normal, gente. Luego jugamos un modo normal por el tema de que no me puedo salir. Ah, no, sí me puedo salir. ¿Y si nos salimos? Parece una competitiva de Fortnite. Parece un skirmish. Creo que así se dice. Algo así. Pero no hay problema. Paz. Quito esto. Esto a tope. Vamos a darle pura escopeta, gente. Let's go. Pura escopeta, pura escopeta. ¿Dónde está? Al link. LOL. Hay gente por aquí. Escucho pasos. Por aquí. Por aquí. Pedí razones de SD y motivos y muchos reportes de Simon Marías en DBM. Es raro que te dé el nombre de gente. O sea, de alguien. Le dio. Muy buena Brit Brack. Excelente, bro. Pero Maure la juega tan bien. Necesito otra escopeta. Ahora mismo. Oh. Ay, mi compi. Me asustaste, hijo. Para bailar la bamba se necesita. Muy buena, Jairo. Muy buena, bro. Un poquito. Me confundí de directo porque el de Tavo pone música. Ahorita no puedo poner música por el tema de que va mucho lag. El móvil está cargando. No puedo poner música externa porque está cargando. Pero es un directo tranquilo. Entonces, no puedo poner tantas cosas. Es un directo tranquilo. Aparte de los suscriptores. Éramos 1814, ahora somos 1809. Se han desuscrito 5 personas, se han desuscrito el día de hoy. Pero bueno. Hola Santi, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? La verdad, se lajea. Oh, let's go. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Véngate, ven, 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 ven. Juega muy bien, juega muy bien. Super. LOL, ¿de dónde? Mucha movilidad tiene el compi. Mucha movilidad. Muy buena, Maurel. Tavo, ¿puedes hablar o me dices con quién puedo hablar para que me desbanee? Toda consulta, hazlo por el mismo Discord oficial de Creative. Habla con algún moderador que haya ahí en el Discord. Tanto con Tourniquil, tanto con Jutson, tanto con Hyper, tanto con Headmod. Hay muchas personas que están encargadas de esos baneos. Si ellos ven que tu baneo fue injusto, te desbanean automáticamente. Pero si ven que tu baneo tiene algún tipo de programa o detecta algún tipo de programa, tu baneo va eterno, bro. O sea, mejor es esperar. No sé, o sea, si tienes algún tipo de programa, usaste aunque sea un macros. Aunque sea algún crosshair o no sé, que modificó algo del juego, así sea lo más mínimo, y ellos detectan eso, como que tu baneo ya no va a ser por 3 días y va a ser eterno. Entonces,
Es un arma de doble filo pedir por ahí como que ayuda. Jairo. Muy buena, Jairo. Pero puedes pedirlo, o sea, si no has hecho nada y te han baneado injustamente, puedes pedirlo, bro. Como te digo, ve al Creative, al directo, digo, al Discord oficial de Creative Destruction. Tienes que escribir en inglés, o sea, hablar en inglés. Y decir, me han baneado de esta manera sin que yo use algo. Y ellos te van a pedir tanto ID, tanto servidor, tanto el nick. Y te van a pedir la fecha de tu baneo. Pero todo va a ser por conversado de manera, o sea, en idioma inglés. Pero si ellos detectan algún tipo de anomalía, pues va a ser peor. Eso es lo que tengo yo entendido cuando le pregunté a Bulace. Bulace creo que es el otro mod oficial de Creative en cuanto a baneos. Despídete de tu cuenta, Lince. No, a mí me lo banearon solo por usar una cosa para que no salga el pasto graso, árboles. Claro, o sea, todo eso como que modifica el juego, más o menos así. ¿Dónde está? LOL. LOL, Jairo, bro. Esos dos headmarkers que te di a la cabeza no te marcó. Pero fue bueno la reacción del escopetazo. Fue muy buena. Bueno, mejor espero porque no sé si es que me decretaron la pared porque la construí con el botón izquierdo del mouse. ¿Usas el X mouse o el X button? Si los usas, es un programa de tercero, de repente por eso. Aunque no creo que estén baneando por eso. Ay, Dios mío. Para bailar la bamba se necesita un poquito de gracia. Charan, chan, 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 chan. Jairo está aquí, ¿eh? Nos abrimos a campo abierto. Sí, Jairo. Jairo está por aquí. Pa, para. Nadie llega a 80 puntos. ¿Really? Nadie, todavía. Y tenemos para rato aquí, ¿eh? Si no llegamos a 80 puntos. El otro equipo no llega a 80 puntos, imagínense. ¿Qué es eso del botón izquierdo? Hay mouse gamer que tienen dos botones laterales en el pulgar. Al lado del pulgar, donde descansa el pulgar. Tiene dos botones laterales. Pues algunos de los usuarios comienzan a usar el X button, que es el macro casero. Que son los macros caseros. Entonces comienzan a usar ese programa, el X button. Pero dicen, no, o sea, solamente lo uso para mis teclas, pero también es un programa de terceros. Turu. Muy buena, me aburro. Yo también, Kotori. Yo también. Ok. Y te banean por eso. Sí, porque usas un programa de terceros. Para poder usar tus botoncitos. Exactamente, Kotori. Sirve para eso, o sea, para retroceder y avanzar las páginas del Google. Exactamente, lo que dijo Kotori. Para eso sirven los botones por defecto de ese mouse. Ahora, si tú tienes más de 6 botones en tu mouse, sirve tanto para avanzar, tomar screenshot, como lo hace el mío. Entonces, más o menos así. Más o menos así, compis. Pero sí, ese es el uso de esos botones laterales que tiene en altura del pulgar, ese mouse, los mouse gamers, que sirven para avanzar o retroceder las páginas en Chrome. O avanzar las pestañas, ocultar pestañas. Depende cómo tú lo tengas configurado. Muchachos, creo que no salimos. Mucho, mucho. Es mucho, muchachos. Es mucho, no salimos, creo. F, sí, F. Mucho. Nos pasamos. Ya mejor sálganse todos. Sí, me mamé con esa sala. Me mamé. Ok, ese modo jamás lo probemos de nuevo, ¿vale? Ese modo jamás lo probemos. Ese modo jamás. Jamás de los jamases. Ok, jamás de los jamases.
persiguiéndome. Vale, si quiere, vamos a darnos versus, pero todos versus todos. Vamos a poner una velocidad de por 2. Estaba aprende a crear salas. Vamos a poner cuántas, 20 personas. 20 personas, ok. Aquí ya no me permite la opción de crear por esto. Y así. Un parkour, re, dice. Vamos a darle individual o dobles. 20 personas. Vamos a ponerle dobles de manera aleatoria. Vamos a darle nuevamente aquí. Y ya con esto. Haz un tabo, dice. Soy malo para hacer el tabo, dice. Y me gustaría darle premios. O sea, aunque sea bolsitos, pero miren mi escasez. No tengo absolutamente nada para premiarlos ahí de esa manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Oh, está Cayman. Tao, ¿me das call líder del gremio? ¿Ya te quitaron el ban? Cayman. Kamisama entra en acción. United States of America. Tao, no mames, lleva. Lleva 30 aquí. Kotori. Kotori. Llega el verano y las manos. Dice: hola, Nahuel, ¿qué tal? Hace tiempo que no se pasaba el señorito o señorita Kotori por aquí. Rick skin, alta, altamente, altamente donativa. El skin del hacker. Tabo hacker ahora. Tabo hacker, así de simple. Te pasas, Tabo, te pasas. Perdón, Jairo, perdón. Es que, bro, nos quedan 40, 30 kills todavía para que llegue y nos quedan como 22 minutos. 22 minutos, bro. En ese plan, no, 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 no. Ni en ese plan, no. Vamos a meterle en medio. Vamos a ir al gremio. Y me quitaron. ¿Quién está? 1, 2, 3. ¿Quién es el otro líder? No sé quién es el otro líder. Gestionar puestos. Ah, ok. Había un espacio. Let's go, boys. Es que, man, quería llegar a los 40. Ojalá quede solo. Prefiero jugar solo con alguien que no conozco. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vale, ¿le damos o qué pex? ¿Están todos ya? ¿Cuántas personas hay en directo? De repente hay 10. Y yo estoy aquí esperando a alguien más. Numeritos no, bro. Todo, ¿para cuánto el 2.0 que prometiste? Soy feo, muchachos. Acostúmbrense, soy feo. ¿Para qué hacer 2.0? Ok, 10 personas. Entonces, ¿le damos o no? ¿Le damos? Directo 24 horas. Muchachos, 24 horas. No, no, no. ¿Ustedes piensan que uno no tiene nashas o qué? ¿Ustedes piensan que uno no tiene nashas? No, muchachos. Y te conozco, dice. Y dije que mejor solo que con alguien desconocido. Vamos a ver con quién me toca. 10 personas, sí, van a tocar parejas. 5. 5 dúos. Oh, me tocó con Kotori. Kotori, Kotori. Ya gané. Ya gané, así de simple. Ya gané. ¿Qué es una Nasha? Pues una Nasha. Hola, Kotori. Kotori, Kotori. Kotori, ¿cuándo habla? Soy noob. Ya ganó. Ya gané. Ya gané, muchachos. Le doy un RPG a Kotori y le doy un lanzapepas, una bombera, y ya con eso ganamos. Ya con eso tengo la partida asegurada, así que no sé, tranquilos. ¿A quién le habrán tocado? ¿Dani con Jairo? LOL. ¿Dani con Jairo, seguros? Va a ser difícil, ¿eh? Pero 10 personas, 5 squads, así, 5 dúos, así de manera súper rápida y sencilla, ya casi una hora. Una Nasha, claro, una Nasha. Marque Kotori, marque. Yo saco el RPG y reviento estos menes. Vale todo, ¿eh? Vale todo, excepto macros, claro, excepto macros. Kotori, vamos aquí, Kotori. ¿Dónde? Ahí, señorito, señorita, ahí. Yo ando con el skin de Tryhard, la chinita sin skin. Lo. Muchachos, no string sniping, ¿eh? No string sniping, please. Se les agradece. Entonces saco el emisor, dice. Saquen todo lo que tengan, ya que yo también voy a ir así, con lanzallamas o con emisores, así que let's go, bro. Yo ser bot. En vez de la película I Am Legend, sería tu película, Jairo, I Am, bot. I Am Bot. Ya llegué, señor de Paul. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás, bro? Yo ser tanque. Modo rata activado, exactamente.
Vale todo, muchachos, aquí para que se diviertan, para que se arañen con todo. Así que vengan, vengan. Oh, Kotori, tengo tu bombera, Kotori. Tengo tu bombera. Tun, 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 turun. Ya tengo. Ok. Ok, ya consiguió su bombera, Kotori. Y Paul, ¿qué tal te ha ido tu directo de la Yuwoki, bro? Me ha animado a hacer ese directo de la Yuwoki, pero en 2.0, bro. Sería muy épico. Muy épico, ya que verían la reacción. Ya que si así con mi cara se vacilan, imagínate con la reacción. Entonces, sería muy bueno, muy bueno. Ok, vamos a poner esto en orden. Esto aquí, perfecto. Tavo, maté a un oponente que estaba en directo en Twitch. LOL. Hay muchos, ¿eh? Oh. Perfecto, bro. It's amazing, bro. Yo con mi AWP ya estoy contento. Con esto ya puedo morir en paz. Ya puedo ir por más personitas. Y con esto, mejor todavía, muchachos. Vamos a poner por aquí. Let's go. Tavo, que hasta el domingo no puedo jugar creative. LOL. Como te digo, puedes apelar de manera directa por el creative, pero si ellos descubren que tienes algo, pues el castigo va a ser más drástico, drástico. Muchas gracias a la persona que se suscribió nuevamente, se le agradece un montón, en verdad. Yo no sé por qué se suscribieron 5 personas el día de hoy, pero debe ser por algo. Ok, eso por aquí. Todo el fin de semana sin jugar. Te presto mi cuenta si quieres para que juegues, bro. Te presto mi cuenta, la juegas ahí un rato, pero sin macros, claro. Entonces ahí. Oh. Excelente, eh. Otro por aquí. Me voy a crear otra cuenta para jugar. Mi nombre será Te Quiero Chaval. Mira pues. A pedido de él, dice. A pedido de él, compis. Mira, el Tavo cómo intenta aprovechar el buque. Jairo matando Volator, eh. Vale, ya looté esto. Me faltan los cofres del centro. Así que, let's go. Listo, en la próxima lo juego, dice. Let's go, boys. ¿Pero por qué le doy a recargar? Adiós, Pico Turbo, dice Jire. Pues sí. Literalmente lo sacaron. Así que, pues, adiós, doble pan. También. Pero dicen por ahí que si tienes una pan de dos colores, pues sirve. Adiós, también. También. Perfecto. Ahora esto lo cambio por esto. Perfecto. Vale, ahora esto por esto. Mi traje me lo vuelvo a llevar. Perfecto. Vamos a ver. Es un directo tranquilo. Creo que hay 6 personas viéndonos ahorita. Kotori dice que si llegamos al millón de suscriptores, habla, muchachos. Vamos a conocer la verdadera voz de Kotori. Aunque por ahí tengo información que creo que es verídica. ¿Qué? Es broma, Kotori. Lo quiere hacerse de que usemos DTR, lanzallamas y fotones. Aparentemente, nos quieren hacer usar todo esto, así que pues usémoslos, ¿no? A lo más es mucho. Ok, bajémoslas a ¿cuánto? ¿5.000? ¿5.000 suscriptores y Kotori habla? Kotori dice, eso va en contra de mi decisión. Skin de hombres también. Sí, o sea, deben salir tanto skin de hombre, tanto skin de mujer. Pero no. Por ejemplo, la de hacker yo la compré porque pensaba que era para mujer, pero no, era para varón. Bueno. Tavo, la próxima voy a jugar, pero vas a hacer 2 o 3 salas más. Voy a hacer una sala más. Ya con eso me retiro. Ya que van a ser las 11. Ya con eso me retiro. Soy Matt Giri. Sí, bro. Sí. ¿Y la zona? ¿Qué hora se...? Oh, estamos dentro de zona, mijo. Hay que recordar que aquí no hay respawn, así que hay que estar atentos. Vamos a unirnos con nuestro compañero o compañera Kotori, eso lo dejamos en duda.
Oh, un franco para ti, mira. Ah, no, un RPG. Tavo, Jairo tiene hacks, tiene aimbot, man. Jairo, no creo, bro. Jairo he visto que falla también muchas balas. He jugado con él en squad. O lo hará porque juego con él. No sé, ¿no? Uy, granaditas. Y si... Ok, vamos aquí. No es cierto. No, yo he visto que Jairo juega normal. Puede ser que me equivoque. Puede ser, como todo ser humano. Pero no creo, no creo. Oh. Este revólver me está provocando, ¿eh? Creo que me llevo el revólver. A ver, Dios mío. Madre mía, que nos meten. Que nos meten, que nos meten. Me voy para acá. Pum. No, Kotori. Kotori se mató, Kotori. Kotori es pro, super pro. Super pro para que haga eso. Así que hay que creer en Kotori. Mejor tomo posición inferior. Le marqué el headshot. No, Dani fue como bombera, bro. Adiós, Tavo. Ok, Jire. Nomás dice. Dani, él enfréntalo y mira lo que dispara a la cabeza. LOL, Dani. Me vino con bomberitas. Le di el headmarker con la doble P, pero no le sacó el daño. Luego los escopetazos, sí, 25 nada más. Así que, pues fue muy buena, fue muy buena. Yo no tenía vida, así que yo lo. ¿Quién queda? Queda Dani. Felipe con Jacet, Link con Jire. Muy tarde para lanzar llamas, sí, era muy tarde. Así que normal, no hay problema. Ok, vamos a ver a Link. Link está en zona, ¿eh? Anda en modo bot también. Aunque lo está viendo alguien, ¿eh? Ne. Casi. Casi, chaval. Casi. Lo está rusheando Jairo. Jairo aprovechando lo que sería el rush. Dani también para tomar, acortar lo que sería la distancia de una manera muy rápida usando lo que sería el propulsor. Propulsor, pues ha sido un artilugio muy eficaz para el cuanto al rusheo. Ahora el artilugio que está haciendo eso es el... Oh, escopetazo que le dio Jairo, bro, a Link. Es el nuevo artilugio. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál es su nombre? Ya lo vio Dani a Jire. Jairo rematándolo, Dani con la bomberita, se va con el lanzallamas, lo comienza a rostizar, Jire comienza a perder lo que sería el escudo, se escapa, le comienza a dar la doble pump, digo la doble pump, oh, no era la doble pump, era la doble MGL, muy buen uso de la MGL, ya solamente quedaría Yuset y están ahí, y se le fue la conexión creo a Dani, uff, no, 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 ¿vieron los tres disparos que le dieron a Dani? Esos son los headmarkers que no hacen daño. Le dieron tres disparos en la cabeza. Dani no perdió absolutamente nada de escudo, nada de vida. Esos fueron los headmarkers que pues están bugueados y pues obtiene ventaja de eso. Pero es parte del juego ya. Es un dato de que no se cargan los daños de una manera muy rápida. O sea, no procesa el juego, no procesa lo que serían los daños con lo que serían los otros daños de los jugadores. Vamos a ver qué puede hacer Felipe en esta oportunidad. Lo noquean, Jairo lo deletea con la UMP. Muy buena. Rayos, ¿para qué seguí subiendo sabiendo que estaba detrás mío? Yuset contra Jairo. Jairo comienza a quitarle daño. Dani lo rostriza. Es un bug. Sí, es un bug. Claro que es un bug. Vale, vamos a darle la otra partida. Vamos a darle un modo medallas y ya con esto yo me pasaría a retirar. No puedo hacer nada, dice. Vamos a darle un modo medalla. Yo con esto me paso a retirar porque es súper tarde. Un modo medalla, solamente un suerte de cofre por 3, un costo por 0,2, una velocidad también pues normal. ¿Para cuánto?
12 personas, 12 personas habrán en el directo, creo que sí. Una velocidad por 2, creo. Una velocidad por 2. Y nada más, ya con esto yo me pasaría a retirar. No soy hacker, me dice. No, 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 no. Claro que no, claro que no. Yo no he dicho. No creo tampoco. Tavo con contraseña. Tavo, mañana nos vemos a las 10:30 con J, bro. Ok, vamos a ponerle la contraseña. Es la contraseña, pues, 2510. Ustedes ya saben, 2510. Es una contraseña que no se olvida. Es una contraseña también, una fecha muy importante. Vamos a ponerle 2510 la contraseña. Vayan entrando. Las personas que están aquí en el directo, ya con eso yo termino. Muchas gracias por los regalos en esta oportunidad. Te quiero, chaval. Muchas gracias, Elías Pro, por la rosita. Se te agradece mucho. Vale, Tavo, te envié regalo. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, Elías. Muchas gracias por la rosita y por los 19 de popularidad. Vamos a ver en qué puesto o en qué top global estamos en cuanto a popularidad. Oh, y espera, ¿qué? Espera, 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 espera. ¿Qué? ¿Por qué se bugió esto? Estamos en el puesto número 5, debajo de 9S. Carregado se ha puesto en el top 3. Se va por Silox. Se va por Silox. Entonces, está difícil. Puedo alcanzar a 9S, puedo pasarlo, pero alcanzar a Carregado y a Silox ya está muy difícil. Y también ya se viene Pico World por aquí, ya que Pico World está haciendo muchos directos en cuanto en Streamcraft. Y pues está pasando, ha pasado a Jar, ha pasado a Carla, ha pasado a Rocío, que se mantenía esto sin moverse, sin cambios. Ha pasado al Turu, solamente faltaría que pase Makini, Reina y faltaría Muslin y llega a mi puesto. Pero yo no estoy peleando por eso, entonces vamos a darle. Ya estamos las 7 personas. Tavo, ¿cómo era que se configuraba lo del DPI? Tu mouse debe tener algunos botoncitos, con más o con menos. Si tiene esos botoncitos y cambia colores, pues el color verde es el más pesado. El color azul, en cuanto a mí, es el liviano o suave. El rojo es como que ya un poco más ágil. Y el color último que tengas es el más rápido. Pero si tienes tú un panel de control que te permite tu propio mouse, ahí dice DPI. Hay una pestaña que dice ajustes de DPI, más o menos dice, o ajuste de sensibilidad, creo que dice en tu mouse. Pues lo puedes ajustar de esa manera también, así que no hay problema. Nuevo sub, dice Marcelo RM. Muchas gracias, bro. Se te agradece. Se te agradece y pues por pasarte por aquí. Usualmente no hago directos por la noche, más lo hago por las tardes, pero el día de hoy andaba jugando por la tarde y aproveché de ser directo. Soy Marcelo, Marcel Da. Marcel Mavia. Vale. Sí, sí te vi. Sí te vi, sí te vi. Pero dice que tiene DPI. Ok, si tiene DPI, pues excelente. Por el tema de que puedes cambiarle el color nada más con los botoncitos que dice más y menos en tu propio mouse. Hola Freddy, ¿qué tal, bro? Ok. Y tiene dos botones, pero son para dar atrás y adelante y la pestaña de Google. Ok, esos son los botones que hablaba Kotori. Esos son los botones que hablaba Kotori. Esos son los botones esenciales o básicos de un mouse semi-gamer. LOL, Marcel, muy buena skin de conejo, ¿eh? Que puedes adelantar o retroceder pestañas, entonces no hay problema ahí. Mi mouse tiene otros cuatro más, entonces. Dos más, digo, dos más. Donde pues sirve para usar tanto el cambio de página, tanto el zoom y tanto no me acuerdo qué otro más. Pero no quiero probarlos por el tema de que no los uso. Más uso el clic y el anticlic nada más. Clic derecho, clic izquierdo. Solamente eso lo uso. Los otros dos botones pues son inservibles porque tampoco me gusta cambiar de página con los botones. Así que nada, hay que acostumbrarnos más que todo. Ahora tampoco. Solamente investigué del X button por el tema de que me llamó la curiosidad de cómo poder contener los controles y así. Voy a tratar de fallar más balas para que no me acusen de hacks, dice Jairo. No, no, juégala normal, bro, juégala normal. Te conocemos, sabemos que juegas muy bien, te lo he dicho, que te considero un 6.5 de 10, así que don't worry, bro. Don't worry. Uf, Marcel, let's go, bro. GG, excelente. No, Jairo, qué buena. Tavo, yo le estaba enviando regalos a Pico, dice. No, no hay problema, o sea,
Vale. No, no me malentiendan, ¿ok? No me malentiendan. Pueden enviar regalitos a ustedes. Yo de mi parte les diría que ya no me manden a mí. O sea, porque mi cuenta va a estar como que ausente. Entonces, ¿para qué ya gastar sus estrellitas en mí? Pueden gastarla en otros streamers, así como lo hacen en Pico. Yo con Pico no tengo como que mucha comunicación, porque solamente lo conozco en cuanto al Discord de CDNova, pero no he tratado mucho. O sea, he visto. Ese día vi su directo cuando jugué con Link contra él. Una muy buena manera de comentar y cosas así. Entonces, es lo que te puedo decir. Parece buena persona, entonces. Es lo que te puedo decir, bro. Pero, o sea, si quieres enviarle regalitos, envíales. No hay problema ahí. E igual, es su apoyo a lo que él hace, a su esfuerzo que él hace, ya que hace directo todos los días. Entonces, imagínate, es como una muestra de apoyo. Vénganse. Ok. Tavo, no hay otro mejor streamer que tú. Se les agradece mucho, en verdad, por la consideración. Se les agradece mucho por la consideración, muchachos. Yo solamente, pues, soy lo que soy, así de simple. Si estoy contento, estoy contento. Si estoy feliz, estoy feliz. Si estoy enojado, estoy enojado. Si estoy desanimado, estoy desanimado. No cambio en directo. O sea, soy yo. Esencialmente soy yo. Uf, Dani, ¿qué tal? No le mientan que se lo cree. Ok, no, yo te quiero. Sí, o sea, pueden ser que algunos exageren. Pueden ser que algunos exageren. Pero, vale. Oh. Let's go, boy. Tabo, no hay mejor bot que tú, digo. Ok. Ya pues. Ya pues. No te vi. Sí, no me vistes. Ando con el traje de hacker, bro. Oh, a ver. No, Jairo. ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos me iba a atacar? Era difícil. Si cubrirme de Jairo o cubrirme de otro compi. Creo que era Link. Voy por mi venganza. Dale. Vente, bro, y estoy preparado. Tavo hacker, dice. Claro. Tavo hacker, ¿eh? A tope. Tavo hacker porque llevo la skin de hacker, muchachos. No vayan a decir, no, el que el Tavo es hacker y por ahí comienzan los CDNova que me tiraron toxicidad en alguna oportunidad. Van a decir, no, mira, pues este CDNova es hacker. Y me cierran la cuenta. Soy hacker por el tema de que ando con la skin nueva, así que tranquilos, ¿ok? Ya que muchos CDNovas, no sé por qué se la agarraron conmigo. Se la agarraron conmigo en una oportunidad. Yo como que espero que. Pero bueno, yo no, ni les hice caso. Aparte que no hablo mucho, sí, lol, ey, tranquilos. No, Link, que no te vi, bro. Let's go. Oh, lo mató Jairo. Lo mató Jairo, bro. Lo mató Jairo, Ali. Excelente. Vamos, dale. Oh, te quiero a Shaval matando a los Jire. ¿A Jire o Jere? Creo que es Jere. Creo que es Jere. Yo con esta partidita ya pues me pasaría a retirar. Igualmente, Fabricio. Ok, Fabricio, muchas gracias, bro. Creo que Fabricio se va para el stream de Pico. Creo que Fabricio se va para el stream de Pico. Sí, ven, porque no digo que Jairo me da. No, Jairo juega súper bien. Juega súper bien, bro. Es mi oportunidad de crecer en esta oportunidad. Let's go, let's go, let's go, let's go. Epa, chaval. Me voy. No, te quiero, chaval. Tavo, ¿y cuándo un dúo juntos? Paul, ¿mañana? ¿Qué te parece mañana? Tú dime. Jugamos ahí un ratito, calentamos unas dos o tres partidas. Si quieres hacer directo, pues iniciamos directo. Aprovechando que también tienes feriado por el tema de los estudios y pues ahí jugamos un rato. Pero soy bot, dice. Yo iré a ver. Yo iré al de Pico, dice Jairo. Ok, GG Tavo. Sí, muy buena, Elías. A mí me gusta que apoyen a los creadores de contenido porque muestran mucho esfuerzo y a los nuevos. Hay varios, o sea, pero hazme ca. Hay varios, por ejemplo, aquí está Paul, está Vegeta, hay otras personas que también están ahí siendo nuevos creadores. Uff, lleva lo que no metieron. Lleva lo que no metieron. Lleva lo que no metieron. Lleva lo que no metieron.
¿Dónde? Uy, se fue. Chan, 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 chan. Ok, por aquí. Yo directos en Twitch. Ok, bro. No, 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 no. Sí, ahora acabo. Ay, Dios mío. No, otro más aquí. Ah, dirán el Tavo cuando construye de esa manera súper épica. Yo ni yo lo sé. Ah, me caí. Soy pro, super pro el Tavo. Super pro, it's amazing, bro. Vamos por Kotori. Vamos por Kotori. Let's go, boys. Vamos por Kotori. Let's go, let's go, let's go. Míralo nada más. Míralo nada más, exactamente. Let's go, let's go, let's go. Antes que le rushen a Kotori. No, 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 Kotori. No, 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 Kotori, no te vayas. Espérame, espérame, Kotori. 4 contra 1, bro. Eso es brutal. Es brutality, bro. Me maté a Jiri. Me maté a Jiri y Jairo, bro. No, Jairo, bro, ¿por qué? No, así no se puede, ¿eh? Así no se puede. Ya con eso me paso a retirar, muchachos. Últimos 110 segundos aproximadamente. Y con eso yo me paso a retirar. En verdad, muchas gracias por el apoyo que le han dado al canal. No sé cuántas personas nos están viendo. Creo que 8 personas nada más. Pero se les agradece un montón. Un saludo para Black, un saludo para Velocidad, un saludo para Shilton, un saludo para Stitch, un saludo para 9S, un saludo también para Jar, un saludo para Danke, un saludo para Diana, un saludo para Felipe, para Vegeta, para Lin, un saludo para todos ellos, en verdad se les agradece un montón por el apoyo que nos han dan, que me han dado el día de hoy. A pesar de ser un canal pequeño, pues sigo manteniendo yo mi público constante y eso es lo que me gusta. En verdad, se les agradece mucho. Se viene uno. Pam, pam, pam. Piedad. Pido piedad. Pido piedad. Pido piedad, Dani, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que te dije que pido piedad? Tú no ni caso. Tú ni caso, bro. Te dije piedad. Pero ni. Un saludo también para Jairo, un saludo también para José Tops. Ahora paso a saludar, muchachos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la que se armó aquí. Ay, Dios mío, la que se armó aquí. No, 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 no. No, Jairo, bro. Bro, ¿te acuerdas cuando llegaste a los 1000 suscriptores? Sí, me acuerdo. Llegué a los 1000 suscriptores un 10 de noviembre, justo para el día de mi cumpleaños. Llegué a los 1000 suscriptores. Luego, el 11 de noviembre, me acuerdo que yo prendo la PC, hago directo y no tenía 1000 suscriptores. Tenía 990. Tenía 990 suscriptores. Me habían troleado ese día. Justo el 10 de noviembre llego a 1000 y el 11 de noviembre llego a 990. Se habían desuscrito 10 personas. Así que pues, conozco muchos, recuerdo muchos también. Así que no hay problema. La mente no me falla y cuando me falla, pues reviso los directos. Este directo va a ser resubido, ¿ok? El otro directo lo había borrado por temas pues que no pensé. Pero este directo sí va a ser resubido para que la gente lo vea, para que gente vea la actualización y también para que lo del Creative pues me siga dando más recompensas para ustedes o para mí. Espero que la próxima actualización metan lo que sería la opción de entregar diamantes. Me imagino que aquí va a ser. Si no agregan aquí, van a agregar aquí, me imagino. Por ejemplo, clic aquí en el usuario Not Lindley. Le damos clic aquí. Y de repente va a salir aquí la opción regalar diamantes. No lo sabemos. Regalar diamantes. O si no, aquí alguna opción que diga, por ejemplo, algún más para poder regalar diamantes. Ojalá que la próxima actualización del día 25 o 26, ojalá que pueda. Y si me vuelven a conversar, pues, o me dicen, Tavo, elige a 3 personas de tu comunidad, pues los elijo de manera aleatoria en una sala personalizada, así, de una manera súper rápido. Un ganador por sala, saco las 3 personas y listo, les entrego sus diamantes correspondientes por ese día. Y así, ojalá, ojalá que se pueda, ojalá que el Creative me haga caso. Ya me hizo caso en esto de las salas personalizadas. Dirán, Tao, ¿por qué te hicieron caso en esto de las salas personalizadas? Porque yo pedí la elección de armas en cuanto a lo que sería a esto, a tema de armas.
Tengo la prueba de que lo pedí en el CD Nova. No sé si de ahí me hicieron caso. Yo creo que sí. No sé si otro CD Nova lo pidió por internamente. Ojalá, creo que Luigi. Aunque creo que Luigi lo pidió. Y él le pueden haber hecho mucho caso. Más caso que a mí. Pero yo lo dejé ahí en un comentario en el CD Nova. ¿Por qué no crean un modo de juego donde se pueda elegir las armas? Ya vemos que sí funciona. Pero si quitas todas las armas se bugea. Tienes que dejar algunas cuantas para que funcione. Entonces, ya vimos ahí. Y eso me alegra por el tema de que nos escuchan a los CD Novas de poco en poco, pero nos están escuchando. Solamente faltaría que nos escuche, que les escuchen al público, que los escuchen a ustedes. Entonces, ojalá que pues por aquí tanto Headmod, que revisa mi canal, tanto también Bullseye y también JazzZone, que ellos son los que revisan los canales de los CD Nova, pues que nos den diamantitos y también pues que puedan meter esta opción para poder regalar diamantes aquí dándole clic al usuario y que diga aquí regalar diamantes, la cantidad y y todo eso. Tavo, ¿por qué se fueron contra mí? Por el tema de que tenías pues el podio, tenías el number one, tenías el first place, el primer lugar. Y así, muchachos, ¿vale? Ya nos estamos yendo. Muchas gracias en verdad por estar aquí en el directo. Vayan al directo de Pico World. Yo sé que muchos se pasan por ahí por el directo de Pico. Vayan al directo de Pico. Denle mis saluditos. Si no me conoce, pues que me conozca. Ya hemos jugado contra él y con Link. Así que nada. Hola, esposa gamer, ¿qué tal? Bienvenida. Justo llegas en mal momento, esposa gamer. Ya acabo mi directo. Y se te agradece mucho por haberte pasado por aquí. Ya me estoy yendo. Un saludo para ti, Daniel. Un saludo para ti, Elías. Un saludo para ti, Jairo. Un saludo para ti, José Tops. Un saludo para ti, Kotori Minami. Un saludo para ti, Link. Un saludo para ti, Felipe. Un saludo también para Jairo. Y ¿quién más era para darle saludos? Un saludo para Johan también. Y un saludo para ti, esposa gamer. Ya nos estamos viendo en otro directo, ¿ok? Quiero darle otro headshot a Pico. Pues vayan a su canal de StreamCraft. No me acuerdo cuál es el link de StreamCraft. Pero escriben streamcraft.com/dapicoworld. Y yo creo que ya podrían. Creo que es así. A ver, streamcraft.com. Creo que es userdapicoworld. Creo que es. Algo así. Creo que debe ser así, que usualmente es así. Y ya nos estamos viendo entonces, muchachos. Mañana intenta hacer directos. Adiós. Mañana voy a tratar de hacer directo, o si no, colaboración con Paul Jack 88, que estuvo por aquí. Y nada, vamos a ver qué tal nos va. Muchas gracias, Marcel Mávila, por los regalitos, bro. Se te agradece mucho por tus tazones de hierros. Voy a tratar de hacer ahí, aunque sea pues algún tipo de comida con tantos tazones que me dan. Se les agradece mucho. Me da pereza cambiar de plataforma. A mí también. Pero ahí está, ahí pasé lo que sería el enlace de StreamCraft de Pico World. Algunos ya están suscritos, algunos lo siguen y cosas así. Mañana jugamos aunque sea, manco. Sí, mañana jugamos. Cuídate, Diana. Atentamente te quiero. Ese man. Y nada. 30.288 de popularidad. Orenji, ¿quién mató a Orenji en tu? Creo que Sniper mató a Orenji o Dagos. Oro Dagos creo que mató a Orenji el día de hoy. Interesante. LOL. Yo soy en el 33. ¿Qué? Espera, ¿qué? No, yo no soy en el 33, mijo. Yo ni en el 100 aparezco. LOL, Ender va en el 100, chaval. Puesto 7, Pico World va en el puesto 3. Y miren, en el semana. Están dando muchos regalitos a Pico. Y es interesante. Tienen muchos amigos también. Ancien, Lobito, Fallen, Sos Jesús, Deilol. Y ahí, muchísimos. Y una vez maté a Vodka con Sniper, 200 metros, chaval, y no me le creí yo. Yo también he matado a Vodka. Mira, pues se compró la skin de la conejita. 24.000, ya. Ya la alcanza ahorita Makini. En menos del directo la alcanza Makini y se pasa a Reina también. Va a aguantar un poco para pasar a Muslin y luego pues ya me pasa a mí. Ya nos estamos viendo, muchachos. Muchas gracias por el apoyo nuevamente. Adiós. No se desuscriban del canal porque si se desuscriben pues se van a perder de muchas novedades. Ya nos estamos viendo. ¿Ok? Adiós. Se cuidan. Oh, mira, ya tengo 8 huevitos, güey. Tengo 8 huevitos. Ya me quedan. No sé cuántos, a ver. Creo que son algo de 30. Pinche madre, son 60. 60, 30 y 10. No mames, güey. Son muchos. Vamos a ver qué puedo reclamar por aquí. Nee, no puedo reclamar todavía. No, es mucho, ¿eh? Esto es mucho. No, no, no. Te voy a ver el médico. Tener 8 huevos no es muy.
Sí, vamos. Gremio, ¿quién está en el gremio? Iniciar sesión. Perfecto. Ok, listo. Yo con eso me voy. Y pues ya creo que ya es suficiente por el día de hoy. Disquetabo dijo que nos suscribamos para complacer a los que se suscribieron el día que el otro. No, 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 dije, no, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, amiguito. Yo no dije que se suscriban. Yo no dije que se desuscriban. Así que tranquilos. Adiós, gente. ¿Qué pasó, Paul? Cuéntame, Paul. Repite mi saludo, despídete así. ¿Tu saludo? Ella no los ama. Pero ahora sí, si son ocho huevos verdes, está mejor al médico rápido. Repite mi saludo, despídete así. A ver, Paul lo está escribiendo. 2 horas para que Paul. 2 horas para que Paul escriba su. Para que su esto, cuando se despide. Chan, 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 chan. Kotori, ¿no eres trapito? Kotori es woman, creo. Hay algo que me dice que Kotori. Hay algo que me dice que Kotori es woman. En esas 2 horas podrías haber sido médico. Ok, no, ya, pero. A ver, ¿cómo vamos? En doble 12. Cheval, 22. Cheval, 5 de 32. Excelente. Repite mi saludo y cuenta. Y cuenta un poquitito. Paul, no, bro, no, 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 no. Hay gente aquí. Hola, Vegeta, ¿qué tal? ¿Vegeta no estás durmiendo? Cotora, Cotora, exacto, Cotora. Paul, se ven. Lo peor de todo que tengo aquí grabado, tu saludo, bro. Tu saludo, tu saludo. Así que. Eso es lo peor, que me mato de risa cada vez que me mandas hacer eso. Ya nos vemos, gente. Adiós. Se cuidan, ¿eh? No tomen si van a salir, así que nos vemos. ¿Y por qué no se van, güey? Ok, ya nos estamos viendo, se cuidan, ¿eh? Un saludo para todos, en verdad los quiero, se les agradece mucho por el apoyo que le dan al canal. Nos estamos viendo pronto. No coman carne. Claro, no coman carne porque es Semana Santa, gente. Te voy a hacer. Ok. So, Jun Under. ¿Qué estoy hablando con Tori aquí? Lief es amor. Porque somos sus fieles, dice. Ok. Sé que Lief es amor. Join Lief. Oh, ¿qué era? Eso era alemán. Pero Lief es amor. Algo así. Tavo, cuidado que te sale la Yuwoki al lado. Ne, hagamos cosas esta semana. Dice Tavo, te va a caer el chancla por ahora. A las 11 de la noche. Pues sí, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿Pico estará por aquí? No, Pico no está. ¿Pico no está? Pico, 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 Pico no está. Okay. ¿Qué puedo hacer? Hola, Jotorito. Jotorito se mamó. Vegeta se mamó, güey. Atado naranja a las patas. No sé. ¿No serás Cubo? No, no, no. Cubo ahorita está de vacaciones, gente. Anda por los Estados Unidos de América. Sí, de vacaciones, Cubo. Excelente. Yo me voy a ir 2 años de vacaciones, así que no hay problema, no hay problema ahí. Para papá, para bailar la bamba. Las caras in the friends, Hola, Cotori, tranquila. Lo peor de todo, que lo escribe bien o lo copia bien, así que no hay problema ahí. Oh, voy a decirle a Karen. Vamos a retar a Karen. Karen, mi versus. ¿Dónde está Karen? Karen. Voy a pedirle versos a Karen. Hoy es el momento. Hoy es el día.
This is day. No, eres el día. Hoy es el día, creo que es. This is day. Algo así. No. A mi saludo. Yo tengo que madrugar. Nada, mentira. A ver, respeto a mí todo. A ver, vamos a ver si me sale el saludo de Paul. Y cuente poquitito. Y cuente un poquitito. Uf, chaval. Y cuente un poquitito cómo anda la people. Yo. No, no. Ahí nomás. Ahí nomás, Paul. Ya lo dejemos ahí. Estoy escuchando 50 canciones para tonear. Cuando Alan se vaya preso. This a day. This is the day. Ok, this is the day. No, la cosa es que lo dije ahí. Para pa. Garen me va a dejar en visto. ¿Qué pex? ¿Garen me va a dejar en visto? Ah, no, eso no se queda así, Garen, eso no se queda así, compi, amigo, amigo mío. Garen se fue, ¿qué pex? Today is the day. Hoy es el día. Ah, claro. Bueno, yo no sé por qué estoy alargando el directo. Si el tema de que ya pasé 1 hora y media, entonces. Digo, ¿no? Garen y Tao parecen Rus y Felipe respectivamente. Recuerdo la vez que yo era pro y maté a Garen 1000 veces. Uy, Garen. Garen pro. Pásate por el directo. Vas a ver lo que escribió por aquí nuestro compiling. Ya nos vemos, muchachos. Ahora sí, adiós. Goodbye.